Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Les saluda Geli Cona desde este espacio informativo, La Forma es Fondo. San Juana Martínez ya acudió el día de hoy a la mañanera para aclarar todas las preguntas que tenían los reporteros acerca de lo que está pasando en Notimex. Se le acusa a San Juana Martínez que despidió a trabajadores, que no se le respetaron sus derechos laborales, que no está llevando en orden a Notimex y que además se le ha estado acusando que está siguiendo la línea del presidente López Obrador. Vemos aquí alguna manifestación. Ahorita les voy a mostrar cómo una reportera en esta conferencia mañanera le dice que son 100 personas las que están manifestándose, y cuando San Juana la cuestiona que si son 100, dice no, ellas dicen que representan a 100. Les voy a mostrar este video que publican los opositores de la Cuarta Transformación, en este caso Jorge Triana, y vean cómo manejan la información. Dice, otra vez hay protesta de empleados de Notimex en Palacio Nacional. El atropello a sus derechos laborales es evidente, y la arrogancia de San Juana Martínez aún más. AMLO ni se inmuta, tiene otros datos. Pero veamos cuántos manifestantes están, y lo sorprendente que es que los medios de comunicación hagan esto como si fuera el fin del mundo, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Veamos cuántos manifestantes son. Incluso algunos se tapan la cara cuando pasa la cámara frente a ellos. Veamos. San Juana miente, presidente. San Juana miente, presidente. San Juana miente, está fuerte. San Juana, vamos a salir. San Juana, escucha. Notimex está en la lucha. San Juana, escucha. Notimex está en la lucha. Vemos aquí este grupo de inconformes. Este grupo de inconformes es lo que está haciendo tanto ruido a San Juana. Y aquí los vamos a ir contando de manera inmediata cuántos son. Vemos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas son las que se están manifestando contra San Juana y están pidiendo su salida. Y son a las que le están haciendo caso. Incluso hoy esa conferencia mañanera se centró principalmente en las acusaciones que están haciendo estos inconformes. Les muestro otro video de la misma manifestación para que quede claro que son pocas personas, pero lo manejan como si fueran demasiadas y que están violándose los derechos de muchos trabajadores. Veamos otro video, cómo se están manifestando, y vemos que es un grupo pequeño. Veamos. ¡Fuera San Juana! 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 Ante esto, ha habido diversas manifestaciones de personas que trabajaban en Notimex, como les muestro. Han estado de manera insistente afuera de Palacio Nacional, diciendo y acusando que fueron dañados en sus derechos laborales. Sin embargo, quien llevó este tema ya a la conferencia mañanera y se lo preguntó de manera directa fue Nancy de Oro Sólido. Pero veamos aquí, ella hace una denuncia y pues la realidad es que yo, como ciudadano, esperaba que hoy fuera la primera que preguntara a San Juana y la evidenciara si es que es real que San Juana está levantando falsos contra los periodistas y evidenciara ahí frente a todos, frente a las cámaras, que San Juana miente. Es la primera persona que yo esperaba que dijera qué fue lo que realmente pasó y que San Juana también explicara de dónde sacó esa información donde acusa principalmente a Nancy de Oro Sólido como una persona que tiene bots contra Notimex. Veamos aquí cómo hizo la denuncia con el presidente López Obrador. Incluso pide derecho de réplica, y hoy que la tenía de frente, incluso el presidente López Obrador ya no estaba, hoy que podría cuestionarla y confrontarla, no lo hizo. Ahí queda una incógnita, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? Sí, ya publicó un video Nancy en sus redes sociales que porque no quería ser parte del show que San Juana iba a dar. Pero si de alguna manera había pedido el derecho de réplica, aquí era la oportunidad. Veamos cuando hizo la denuncia. Sí, señor presidente, bueno, tengo un asunto. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, usted ha dicho mucho. Hubo mucho abuso y prepotencia, se utilizaban los recursos del gobierno precisamente para golpear a la prensa, adversarios políticos y ciudadanos incómodos. Eso, como usted ha dicho, ya no pasa, pero parece que no es así. Hay una funcionaria de su gobierno
que me acusa públicamente de orquestar una campaña en su contra, de que yo tengo y manejo granjas de bots para atacarla y que pagamos o cobramos, no le entiendo, 300,000 pesos como golpeadora digital. Le quiero decir que esto es una mentira. La funcionaria en su cuenta de Twitter, en redes, publicó lo siguiente, cito textual: los comunicadores golpeadores que tienen miles de bots son estos, mira nuestra investigación supuesta. La primera en la lista soy yo, supuestamente con mi cuenta personal de Nancy Rodríguez y la cuenta de nuestro medio Oro Sólido Redes. Uno de estos periodistas que viene también en la lista le reclamó por Twitter y le dijo que si en eso usaban los recursos públicos. Esta funcionaria le refutó textualmente, cito: ¿cuál dinero público? Lo estoy pagando yo, porque no dejas de acosarme, golpeador profesional, eres un cobarde, mezquino, miserable, ven sin tu guarura armado a decirme las cosas en persona, no te tengo miedo. Esto es hilarante, es una locura, señor presidente. Esta funcionaria es San Juana Martínez, la directora de Notimex. Entonces, esto pues reacciona en redes, ya se imaginará cómo está. Y yo obviamente no quise, bueno, sí lo consulté con Jesús, me dijo que era completamente aparte. Entonces, pues a través de usted, señor presidente, si pudiéramos tener un derecho de réplica y sobre todo desmentir estas acusaciones, que es una mentira. Gracias, señor presidente. Sí. Tengo otra pregunta. Entonces, en ese momento le dice que si pudiera haber un derecho de réplica, el presidente López Obrador se comprometió a que San Juana Martínez iba a acudir a la conferencia mañanera para que diera una explicación. Y justamente hoy, que Nancy la tenía de frente, que el presidente se la puso ahí para que la cuestionara, para que la confrontara, pues Nancy decide no hablar, dice en su cuenta de Twitter, publica este video donde dice que no iba a ser parte de este show mediático. Veamos. No hay problema, familia, aquí podemos tener nuestra réplica y sobre todo que el señor presidente ya me dio mi derecho de réplica, donde a través de sus redes, a través de los medios, pues ya informé yo que eso es mentira. Entonces, yo sí quiero poner un punto final a este asunto porque no quiero ser parte de ese show que se va a ver mañana. Muchos de mis colegas me lo calificó como un show que se iba a ver el día de hoy desde su cuenta de Twitter, que no iba a intervenir. Repito, tenía la posibilidad de hacerlo de frente. Veamos algunas de las intervenciones que hicieron los reporteros, por cierto, con preguntas como siempre tendenciosas, con preguntas con cierta intención de difamar, y San Juana pues sí se tuvo que defender. Veamos estas intervenciones. Perfecto. La sí. Segunda pregunta muy, muy breve. Sobre lo que comentaba el colega de agresiones y demás a periodistas. En 2001, Paco Ortiz Pinchetti fue despedido de Notimex por usar la agencia para fines personales. Creo que ahora ha ocurrido lo mismo, porque hay tweets incluso desde su cuenta personal que hablaban de, o hacían referencia a Notimex tras una agresión a un colega, pero bueno, eso es, cada quien hace las cosas como puede. En esta parte ya que quiero enfocar de manera más concreta, del despido de los colegas, tiene usted razón de que no es grato, no es agradable, cada quien sabe si hace o no el trabajo sucio, eso cada quien lo decide. Aquí mi pregunta es más en nada la más quiero parte aclarar empática. Que no es ningún trabajo sucio, yo estoy orgullosa de estar combatiendo la corrupción. Bueno, y no es ningún trabajo sucio, no me ofenda, por favor. No le estoy ofendiendo, es okay. Una forma de ver. Sí. Hay trabajos que uno a veces no quiere hacer, pero y se lo digo porque hay N denuncias de que los han despedido sin liquidación, le están ofreciendo, si quieres 30% y si no, demándanos.
Y aquí están afuera y hay cartas y usted sabe que... No nos ha llegado ninguna denuncia, ¿eh? Vemos entonces el cuestionamiento asegurando que esos trabajadores, como les mostré en un inicio, alrededor de 12, 15 personas están violando sus derechos, pues existen instancias legales donde pueden pelear, donde pueden de alguna manera defenderse, no a través de los medios de comunicación. Es evidente que esto es más ruido a nivel mediático que lo que está ocurriendo. Veamos otra intervención igual tendenciosa, igual golpeadora. Veamos. ¿Qué pasa con estos 100 trabajadores entonces que se están manifestando, que también dicen que pues no se les están 100. Otorgando? Así 100. Es. ¿Hay 100 afuera? Están avisando que son una representación de 100, de 100 no, trabajadores. Mira, nosotros bueno, ya, nada más si ya, me permites terminar. Ya liquidamos terminar. A la mitad, no pueden ser representación de 100. Están ya liquidados. Y la otra mitad bueno, está ya con la cita en conciliación. ¿Y entonces qué está pasando con quienes están allá afuera que dicen que no están recibiendo? Pues mira, yo sugeriría, y eso es importante, que como buenos periodistas que somos, iniciemos una línea de investigación de quién es cada quien y que nos hablen sobre el sindicato. Sí. Vemos entonces cómo esta reportera tendenciosa dice que afuera están 100 personas manifestándose. Cuando la confronta le pregunta que si son 100, dice no, están representando a 100. San Juana aclara que ya se liquidó a la mitad, algunos ya están en cita, en conciliación y arbitraje, porque se les va a pagar de acuerdo a sus derechos laborales. Veamos otra intervención. Sí, buenos días, San Juana, Diana Benítez, este diario 24 horas. Preguntarte si en esta... bueno, que dices que el presidente no te ha dado línea, pero entonces, si me puedes explicar cuál es el objetivo de esta sección de verificado, cuáles van a ser los criterios para revisar información y si tú te estás asumiendo como juez de los medios de comunicación para saber qué es cierto y qué no es cierto lo que se publica aquí. Una segunda pregunta sería, ¿cuál fue el objetivo de tu viaje a China? Y en tercer lugar, bueno, si bien pues el presidente siempre ha hablado de que respete el derecho de manifestación, ¿por qué llamarles porros a los compañeros que se han manifestado? No creo que sea grato para ellos manifestarse no, afuera. Yo no les llamé porros a los compañeros. Lo hiciste en una entrevista con el Astillero. No, yo dije que el líder sindical entraba con sus porros al edificio. Jamás les llamé porros. No tergiversen mis palabras. Como vemos, cada una de ellas tendenciosas, según reporteros, pero no tan objetivos. No es que se le dé la razón a San Juana como tal, pero ustedes juzguen las preguntas que le hicieron. Veamos otra intervención. Por último, les muestro este reportero del Reforma, cómo se puso muy altanero, muy al brinco con sus preguntas. Veamos. El despido de los trabajadores es muy grave por las denuncias y por la manera en la que se les ha aplicado. Pero más que eso, es lo que se critica de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente. ¿Esto se lo pidió a López Obrador o usted, que era tan independiente antes, ahora ha decidido? Ojo, este reportero de Reforma está diciendo que tiene línea del presidente y que está atacando a los críticos del gobierno. Escuchemos. ¿Es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador? Se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad, las mismas frases del presidente. Entonces me parece que tendría que deslindarse de eso. Sí, ¿de qué periódico eres, perdón? De Reforma. De Reforma. Entonces el equilibrio informativo tiene que estar ahí. Le pregunta, ¿de qué periódico eres? De Reforma, fiel a la casa. Sabemos cómo se ha comportado el Reforma, en particular con el presidente López Obrador. Amigos, amigas, es un tema que divide opiniones. Algunos están con San Juana, algunos que no. Yo aquí les pongo la información. Me gustaría que me dejen sus comentarios. En lo personal, creo que era el momento para que Nancy evidenciara a San Juana si realmente le está fallando al presidente López Obrador o quién es la persona que realmente está actuando mal o miente. Amigos, amigas, me dejan sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Estuvo con ustedes Geli Icona desde este espacio informativo. La forma es fondo. Adiós.